Hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Hola, hola, yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más sobre el autismo y tenemos esa información para poder tomar mejores decisiones para darles una calidad de vida a nuestros chiquitines, jóvenes y adultos súper especiales, nuestros angelitos que eh, nos enseñan a vivir de una manera maravillosa. Bueno, hoy tengo el privilegio, privilegio, me siento muy privilegiada de tener aquí un joven adulto, Tony Hernández Pumarejo, que va a estar con nosotros, ya lo traigo a escena. Hola Tony, ¿cómo estás? Buenos días, doctora Almentano. Gracias por haberme aquí en su programa en el día de hoy. Ay, no, Tony, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y, y bueno, acá está toda la audiencia escuchándote y vamos a charlar muchísimo. Quiero que te sientas cómodo y, y cualquier pregunta que tengas la puedes hacer. También la gente que le quieren hacer preguntas a Tony. Eh, básicamente lo pueden escribir en el chat o debajo del video. Me encanta cómo te ves, ese eh, back, background que pusiste, ¿de dónde? ¿Qué es eso? ¿De Miami, no? No, eso es, de, es de Orlando, donde yo. Ah, vivo. de Orlando, claro, porque ahora vives allí en Orlando. Pero bueno, quiero contarle un poquito de Tony y ya le doy la entrada. Tony Hernández Pumarejo es un joven adulto, como ustedes ven puertorriqueño como David, mi hijito también nació en David, eh, en Puerto Rico, en Ponce, tú naciste en Puerto Rico, en Bayamón, qué lindo. Y qué bueno que te presentaron con esta condición de autismo. Ahora estás viviendo en Kissimmee, Florida y... Has atravesado diferentes retos como cualquier persona con autismo a través de toda tu vida, y me imagino que ahora también. Fuiste diagnosticado a los tres años, que bueno, y eres parte del espectro autista. Pero claro, eh, pasaste mientras fuiste creciendo diferentes retos que eh, no fueron tan comunes a otras personas, con Autismo que por supuesto cada uno de los angelitos nuestros y las personas especiales pasan diferentes retos y entre los cuales tú pasaste eh, que no pudiste hablar, que no hablabas hasta los cuatro años de edad, eh, tuviste problemas de discapacidad verbal, lucha con la comunicación social acoso y bullying, el ciberacoso a través de las redes sociales, dificultad para construir relaciones y conexiones con otras personas, desafíos con la memoria de trabajo a corto plazo, ansiedad social y depresión. Pero todo eso lo estás venciendo y bueno, también dice aquí que trabajas con Autism Speak, que eres conferencista bilingüe, que escribiste tu primer libro llamado el, Una vida autista sin libreto en español y en inglés, tienes 10 años de experiencia laboral en el área de servicio al cliente y de ventas um, y tienes tu trabajo al, eh, al tiempo completo como gerente de área de servicio, te graduaste en el Seminole State College of Florida de tu bachillerato en... Administración de Empresas e Información y recibiste honores de magna cum laude 3.7 GPA en el 2016. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy delante de una eminencia. <laughs> Se nota que eres un luchador, un vencedor, y, y todo esto que lograste, pues quiero que traiga mucho ánimo a las personas que vienen a lo mejor a su hijito de tres o cuatro años sin hablar. Y vamos a darte todo el micrófono para que hables tú y nos cuentes eh, dentro del trabajo que estás haciendo, en la experiencia que tuviste, eh, qué oportunidades de trabajo hay para los jóvenes con autismo que tú has experimentado que son buenas ideas. Dame por lo menos tres ideas que nos puedas ayudar con eso. Sí, de nuevo, gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí en su programa hablando del autismo. O sea, uh -huh. Yo vivo, trabajo autismo 24/7. 24-7. Eh, pero eh, hay que hacerlo. Hay que de, hacerlo. Así de, es. Muy de, bien. De la lucha, este, mencionaste muy bien, enfrenté diferentes retos. poder superar esos retos. Me falta mucho por hacer, aunque suene como que extraño, pero poco a poco se ha dado esa lucha. Especialmente en la área laboral. Mencionaste bien, 10 años de experiencia laboral, empezando en una área que. Se supone que no esté haciendo que lo que es conocido la área de servicio al cliente, ¿por qué? Porque se requiere mucha comunicación social, es un ambiente muy difícil, un ambiente que se requiere mucha multitarea, mucha presión, uh -huh. pero a través del entrenamiento y del procedimiento se puede salir bien en esa, en esa industria e incluso termine en llegar a gerente. ¿Y el trabajo Sí. En adición a eso he es sido escritor, conferencista, he trabajado también en la televisión, por ejemplo. No, y a mí estamos en la online ahora mismo, así que... Sí, <laughs> todo... Estuve, estuve, estuve trabajando en Univision Orlando por dos años, viendo, tuve mi propio programa, la cual hacía entrevistas, o sea que me convertí en, o sea, en, en, en el área de periodismo. Y ahora estoy trabajando con Autism Speaks y también otras organizaciones y proyectos del autismo. Yendo a tu pregunta, ¿sabes? en términos de trabajo para personas que conviven en el autismo, ¿sabes? cada persona que vive en el autismo es diferente, más allá de los niveles que hay en el autismo, como sabemos, del nivel 1, 2 y 3. Hay, la clave principal es enfocarnos en lo que la, cada persona que vive en el autismo puede contribuir sus habilidades, no es más allá de los retos, sino ver sus habilidades. Claro. Eso es donde hay que donde hay que comenzar. No estoy diciendo que todas personas vayan a hacer mismo trabajo que yo haga, pero no significa que las personas que viven el autismo sean incapaces de lograr una mejor vida. Por eso es que hay que a través del programa, a través del desarrollo y a través de dar ese apoyo, podemos eh, ayudar a esas personas, seres humano que vive el autismo, a lograr una mejor vida. Pero lo más importante es que hay que ir más allá de la visión de la discapacidad. Hay que enfocar claro. en lo que puede contribuir. Y yo creo que o sea, hay personas que el autismo, o sea, en autismo se, se enfoca, en, hay, hay, hemos visto diferentes personas que han superado especialmente la de tecnología, la ciencia, pero... No, y la personas... comunicación también, sí. ¿no? Porque... Y, y, uh -huh. Pero hay, pero hay personas, hay personas que, en autismo, autistas que ponen para diferentes industrias. Solamente que hay que tener esa voluntad para poder trabajar juntos como sociedad. Y el apoyo de la familia, ¿no? Porque me el imagino ambiente. que. ¿A ti quién te apoyó? Bueno, bueno tuve, obviamente mis padres me apoyaron, pero también tuve mentores en la universidad y en el trabajo que me ayudaron. Eh, qué bueno que preguntas eso, porque mi, por ejemplo, yo tuve una profesora en, en la universidad. Uh -huh. que de contabilidad que me ayudó en, por ejemplo, hacer lo que es inglés networking o hacer conexiones o, o hablar con otras personas en el ambiente de negocio. Wow. Y me ayudó en, en salirme de mis zona de confort o comfort zone para entonces eh, mejorar mis destrezas o sea, mi destreza sociales, la cual me ayudó y me ayudó hasta el día de hoy. No, o sea, ya veo. Esa, y, y esas experiencias, este. Yo creo que las experiencias de la vida, honestamente, los golpes de la claro. vida, todo ayuda en, en, en poder aprender. Y, y poder entonces, la, la pregunta que te hice, que me gustaría ver, como si mencionaras un, dos, tres, ¿qué tipo de industrias son buenas para la, las personas con autismo? ¿No es cierto? De, de acuerdo a esas habilidades que tú mismo fuiste desarrollando, porque, uh, por ejemplo, yo sé que hay muchos músicos que están dentro del espectro que es un área muy linda para trabajar, pero esa la mencionaría yo. ¿Cuál tres áreas o tres industrias tú crees que es bueno para probar, no es cierto, a las personas con autismo sin motivarlas? Bueno, yo sé que se menciona la música, las la artes, la, uh -huh. la, la ciencia, la computadora, computador, computador, la tecnología, tecnología, Ahí para empezar, pero honestamente hay que ir más allá de esas industrias. Yo siempre he ¿Cómo tenido es? Un servicio al cliente, por ejemplo, uh -huh. enfocar. Yo siempre le digo a los padres que hay que, la, la área número uno, la cual se tiene que enfocar, es la área social. Independientemente del nivel 1, 2 y 3 o del reto, hay que desarrollar las vidas sociales. Uh, quizás unas personas que sean más funcionales puedan trabajar. Yo sé que, y yo sé que personas de más funcionales pueden trabajar en el de servicio del cliente, pero no necesariamente sean las personas func más funcionales. Hay personas que pueden tener más retos. ¿Sabe? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que, ¿sabe? más allá de esas tres industrias, nosotros podemos trabajar en múltiples industrias. Es uh -huh. que hay que continuar creando esos apoyos y esa conciencia de esas diferentes, diferentes industrias para poder darle la oportunidad a las personas que tienen el autismo. No simplemente por simpatía, sino darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad, aunque tenga retos, para que puedan contribuir a, a la compañía que estén trabajando, que es lo que tenemos que continuar, el traba, lo que, como que continuar el trabajando. Por ejemplo, antes que termine la contestación. Hay diferentes compañías que ya han, han sido, han, son líderes de, por ejemplo, en, en el sur de la Florida, eh, Rising Tide Car Wash, que su, su fuerza laboral es 80% de personas con que viene el autismo. Wow. Y ha sido de éxito. ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetirla? Rising Tide Car Wash. Wow. Está, en el, está en el condado de, 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 de Broward. Oh, sí. Sí. Eh, uh -huh. Y o sea que es, que es bueno enseñarlo al niño a lavar un auto porque luego puede tener un trabajo en el car wash. Sí, y no, y no solamente en eso, sino empezar otra clave: empezar Ajá. con los pasatiempos. Claro. Empezar qué, qué es lo que, lo que le motiva a la persona que vive el autismo a, a que le guste sea de pasatiempo. Hay, hay que empezar en esa área porque a través de ahí se puede trabajar en desarrollar esas vidas que puedan logran que tenga un trabajo o incluso crecerle su propio empleo. Empleo, empresa, claro, qué bueno. ¿Y número dos? El número dos, este. ¿Qué otro lugar tú crees? Tú mencionaste el car wash. Habíamos mencionado como generalizados la música, las artes y la tecnología. Bueno, ahora exacto. incorporamos lo que es eh, el car wash, los trabajos, eh, por ejemplo, como car wash. ¿Qué otro? Bueno, están los trabajos de gobierno, organizaciones. Los trabajadores. Sí. ¿Y qué de, hacen? De, de, bueno, eh, diferente, hay diferentes personas que trabajan en el gobierno. Por ejemplo, eh, yo tengo una persona uh, que es embajador autista, o sea, con autismo, desde Puerto Rico, que ha, eh, trabaja en el gobierno y ha corrido para puestos políticos. Oh my God. Sí. O sea, que lo que estoy diciendo es que no se, no, no hay límite. No hay límite. No hay límite. Qué bueno. Y a ver otra idea, una número tres, que por ejemplo, una mamá como yo, yo estoy criando a David, David tiene 15 años, y digo, bueno, Tony, ¿a dónde puedo llevar a David? Bueno, pues los restaurantes también. Los de la restaurantes. Hay, uno, hay otra compañía, no te dicen que los endoce o que esté trabajando con ellos directamente, pero que. Se llama en inglés The Chocolate Spectrum. The Chocolate eh, Spectrum. Wow. Sí, que es otra compañía que fue obviamente, y, y, y bien por, y que fue fundada por una mamá que tiene su hijo con autismo, eh, la cual emplea a personas que viven, que viven el autismo en su fuerza laboral. O Mira sea, tú, qué bien. Qué este, bien. También, y también este, fomentar, el, el, como dije, el, el empleo propio o el empresar, empresarismo. Eh, hay personas, yo conozco una mamá que tiene una organización que ayuda a adultos con autismo en Orlando, la cual tiene un programa de, de, en YouTube de comida, la cual eh, eh, su hijo autista hace diferentes recetas de diferentes tipos de comida, como un chef. O claro. sea que lo importante es la creatividad, porque las personas con autismo somos bien creativos. Somos Así es. Un hábito bien importante. Es, es a en otras palabras, trabajar a, tra a través de esa creatividad. Uh -huh. para eh, eh, realizar ese potencial, es lo importante. Claro, no, lo dijiste clarísimo, Tony, y estamos, yo creo que toda la audiencia... Y, también, está... y, no, me, y, no, me, y no me puedo olvidarme de Happy, de nuestra amiga... De, 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 de no, de por Jacob. supuesto, de, de, de María Happy. Jacob, que la tuvimos aquí, la tenemos, yo vivo bien cerquita y estamos eh, trabajando. Que yo también, yo soy parte de la Junta de los Adultos sí. Autistas y Happy. A, tienen, nosotros tenemos certificaciones en diferentes industrias como aviación, computación, aviación, sí, ella lo mencionó. Eh, eh, te, también inclusión de fe también que suman. Yo creo que es de la única organización que yo sé que la cual yo he tra trabajado que tiene ese tipo de iniciativa porque a través de las iglesias y eso es una área que tenemos que continuar trabajando, las uh -huh. personas con autismo pueden trabajar también. De nuevo es creando esa, esa, esa Claro. ¿Y qué trabajo dentro de la iglesia podrían hacer, por ejemplo? Este, por ejemplo, en este, términos de administra a mi, eh, asistente administrativo, por ejemplo, uh -huh. eh, ver con los libros, este, contabilidad. Esas que no requieren tanta esfuerzo eh, eh, social, pero que lo puedan hacer. Claro, ya también no, pueden ser ujieres, sí. pueden recoger las cestas. Eh, ¿Qué más pueden hacer? Entre otras opciones también. Eh, pueden importante. ser pastor de la iglesia. Tengo Exacto. aquí, estuvo aquí Tallarán, Tallarán García, que él es el pastor de los jóvenes, el, es el asistente del pastor general de la iglesia en ADF, donde yo me congrego. Lo, lo importante mm -hmm. es no limitarlo. Ay, o sea, a mí sí, no, yo honestamente, bueno. a mí no me gusta, ah, ellos pueden hacer solamente esto. A mí honestamente no me, no, no soy de esa mentalidad Claro, es pero sí yo te hago estas preguntas, Tony, yo creo como tú que no hay imposible, pero cuando tú le hablas a un papá uh -huh. de, y no puede tocarlo, no, no lo puede eh, verlo hecho realidad como lo vemos contigo o como lo vemos con Tayarán, eh, el mostrar estos ejemplos le estamos diciendo es posible. ¿No es cierto? Cuando yo muestro a mis estudiantes de piano siendo músicos, participando en conciertos, eh, tocando el piano para una cena, para un eh, casamiento y tener un trabajo de eso, componiendo, haciendo música para película y lo ven. O sea, derribamos esa imposibilidad que los padres somos eh, como invadidos cuando el diagnóstico llega al, a nuestra vida, porque no solamente llega al niño. La discapacidad Exacto. también le afecta al papá, porque el papá queda discapacitado en soñar un futuro para ese niño. Y lo que estamos haciendo a través de Music Hope es romper eso, porque sí hay un futuro y es real. Y es hermoso. Sí. Es hermoso. Yo te vi trabajando en Espolit. Wow, yo dije, este chico, qué fuerza. <laughs> y uno con esa sonrisa el día entero. Oye, yo estuve en Espolit y, y uno queda agotado, cansado y tú dale, dale, sí. dale, estabas ahí y sí. sinceramente eh, eh, parece que eh, es, un, es, es una pasión que no se apaga, ¿no? Y eso es lo que queremos eh, compartir con la audiencia. Tú mencionaste, y quiero hacerte una pregunta, estás mencionando el autismo 1, 2 y 3. Nunca en este, en este segmento, en este programa habíamos mencionado eso. Tú lo mencionas desde tu experiencia, claro. Ah, lo, yo lo había mencionado con otros tipos de, de, de nombres, ¿no es cierto? ¿Nos podrías explicar qué significa eso del autismo 1, 2 y 3? Ah, por, por supuesto. En, en lo que me, cuando me refiero a niveles 1, 2 y 3 es que desde el 2013 uh -huh. eh, el autismo se clasificó como el TEA, o sea que... Sí, el, Trastorno el, del Espectro Autista. Trastorno sí. del Espectro Autista, porque antes era autismo el síndrome de Asperger, la cual ese fue el, mi último diagnóstico, Ajá. El, el síndrome de Asperger. Pero ahora todo fue, eso fue cambiado en eh, un trastorno, un espectro. Uh -huh. Y cuando me refiero a nivel, o sea, en ese, en, en ese espectro autista hay tres niveles. Muy el bien. nivel uno es como, es considerado un autismo más funcional o lo que era antes Asper, el síndrome de Asperger. Eh, esto, esto significa que Personas no demuestran no tengan problemas en términos de, de, de hablar, ¿sale? pueden hablar, pero que tengan dificultades más en la área de, de interacción social, o sea, que las dificultades con entre, ser amistades o cómo comprender las relaciones del mundo uh, neurotípico afuera Exacto. o en el mundo normal, y eso, eso son esas dificultades. El nivel 2 es un autismo eh, considerado moderado, que es un autismo que más retos pueden ser incluso este no verbal y que tienen diferentes tipos de retos y también y el nivel 3 es el autismo más severo o lo que es el autismo clásico no no solamente puede ser no verbal sino retos de ¿sabe? como que tiene más dificultades en términos de apoyarse apoyarse uno mismo la persona con autismo apoyarse uno mismo de ser independiente en, independiente pero siempre he dicho siempre que no importando los niveles que hay en el autismo, cada persona puede cumplir una mejor vida, una vida lo más independientemente posible. Es de nuevo tener esa, esa voluntad en nuestra sociedad y más allá. Y yo entiendo por qué es difícil. Yo, yo sé cuando hablo con padres, cuando reciben esa noticia de que ha sido un diagnosticado, yo sé cuando hablo, hablo con... que es, ven qué que que voy a hacer, qué significa esto o cuando padres que tengan ya hijos e hijas, no solamente niños, sino adultos que tienen autismo, que están teniendo muchas dificultades, muchas situaciones difíciles, que, o sea, me preocupa qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté aquí. Esa claro. es una pregunta que... Me, y que, por eso es que hay que diseñarles un futuro, para que cuando no estés se puedan vivir independientemente, ¿no es cierto? Exacto. Y por eso que yo estoy trabajando en diferentes proyectos que llevan Ajá. a eso. ¿Como ah, cuáles? Este, por ejemplo, hay un proyecto que yo apoyo de, de allá en, en... que estamos haciendo... Una que, o sea, una, un proyecto que hay en Puerto Rico que estoy apoyando para crear viviendas uh, para, para un, una comunidad de viviendas sí. para personas adultas con autismo. Eh, también con Happy que estoy apoyando en términos de la en Y ese también es mi proyecto. Sí. Así que contá conmigo. Ah, y entonces con Autism Speaks también. O sea, que estoy trabajando... En, en los diferentes proyectos que estoy haciendo uh -huh. para eh, porque, le, porque hay un tema que no solamente es ah, esto es de autismo nada más, esto es de sociedad porque de acuerdo claro. a las estadísticas uno sí. de cada 44 niños es diagnosticado con trastornos de espectro de autista adultos uno de cada 45 adultos son, son diagnosticados con trastornos de espectro de autista hay muchos costos económicos eh, que, que tocan fuerte a las familias no, y la sociedad poco. no está preparada porque tenemos uh -huh. aquí en Estados Unidos, por ejemplo, todo organizado hasta los 22 años. Pero después uh -huh. de los 22 años, ¿qué pasó? Ahí, ¿no? ahí, ahí se lo olvida. Pero no nos vamos a olvidar, ¿no es cierto, Tony? Vamos a trabajar unidos para que haya una diferencia para nuestras personas especiales. Eh, ¿A dónde se pueden contactar las personas si quieren eh, pues que les ayudes, ¿no es cierto? En esta travesía hermosa de poder generar vida para personas especiales. Aquí, ¿podrías mencionar tus, tus redes, por favor? Yo puse la de Facebook, pero ¿dónde sería que mejor te pudieran contactar? Sí, me pueden, me pueden contactar a través de mi página web que es Tony Hernández uh -huh. Me pueden conseguir en en a través de mi página web. Yo hago presentaciones de lo que es el autismo, la IA empleo. Y si usted tiene una escuela o un lugar que, que, que yo venga para hacer una presentación, pues me pueden contactar ahí a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Yo estoy bajo Tony Hernández Pumarejo. Me uh -huh. pueden conseguir en las redes sociales y yo también soy si, tan interesada en, en conseguir mi libro que es sí que es. ahora vamos a hablar de tu libro en el próximo sí. segmento pero lo vamos a poner ya que lo mencionaste y aquí sí. está el libro que le escribió aparte de todo lo que hace también es escritor una vida autista sin libreto en español y también está en inglés exacto Después, lo sí Sí, en Amazon, o también comprárselo a él cuando va a dar Amén. conferencias en vivo y en directo, y él se lo autografía con todo cariño. Qué bueno. Mira, Tony, um, yo creo que hay muchas preguntas en la audiencia sobre, sobre las ayudas que hay y sobre esto que estuvimos hablando de la comunidad, ¿no es cierto? El autismo, la, la comunidad autista, ¿qué significa? Eh, ¿Y qué significa en este momento mundial? que vemos que el autismo está creciendo y que parte de, de los próximos líderes probablemente estén dentro del espectro, ¿no? Cómo nos vamos a preparar para esa transición y cuáles son los recursos que tenemos en este momento para poder eh, pues desarrollar. Creo que la conversación se ha puesto muy linda y me encanta eh, lo que estás haciendo y eh, voy a contar un pequeño chisme. De ti no te gustó, no, 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 no que tú eh, me enteré que te bautizaste hace poco. Y ah, eso sí, me dijo, ah, viste. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo tomaste la decisión de bautizarte? Ah, bueno, eso, eso fue gracias a algún compromiso con el Señor. Qué bueno. Yo, yo este, he tenido retos en términos de relación con el Señor de las iglesias por mucho tiempo. Ajá. Yo fui anteriormente bautizado cuando yo era niño, cuando era la claro. iglesia eh, católica, en diferentes situaciones. y... Pero a pesar de las situaciones y mis molestias, él nunca me abandonó, él estuvo ahí. Él, yo le digo que si no fuera por el Señor, ni yo, ni tú, ni nadie estuviera aquí. No estaríamos aquí, definitivamente. Y, y entonces, este, lo que, o sea, estaba volviendo a, a congregarme, este y volver, y hacerlo de la manera honesta del corazón y hacer su voluntad no la mía y entonces este pero faltaba algo faltaba como que era algo estaba como que it was incomplete que no conectaba exacto y entonces este yo fui para la, a la iglesia eh, o sea un servicio de domingo mencionado que iba a haber un bautizo en la playa y un bautizo en la playa y entonces yo estaba orando, si era el momento, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y, y el Señor me dijo que tenía que hacerlo. Y entonces fui más por la tarde, como una hora de, de, de mi iglesia, y fue algo espectacular. Fuimos, ¿Y qué había, sentiste cuando te bautizaste? Eh, la, la presencia del Espíritu Santo, de, o sea, la presencia del Señor en ese, en ese lugar. 83, wow. 83 personas, 83 personas entregaron en su vida al Señor en la playa. Fue algo maravilloso, algo lindo, algo que nunca me voy a olvidar. No, es que uno no se olvida de esas, pero cómo? ¿y sentiste que eso que te faltaba incompleto se completó? Sí, y, y continuó en ese proceso, porque claro yo cada día, ahora yo, o sea, yo estoy, enfrento diferentes situaciones, pero estoy orando uh -huh. por las manos del Señor y que se haga su voluntad, porque hoy en día nos enfrentamos diferentes situaciones muy difíciles y tenemos sí. que hay que hacer la voluntad del Señor, tenemos que buscar cuando preguntan ¿quién nos puede salvar? ¿quién es nuestro salvador? ya tenemos nuestro salvador que es el Señor Jesucristo así es, eso, y necesitamos más de eso, en, eso en, esto, en el mundo hoy más que nunca así es, Tony vamos a ir a un pequeño, una pequeña pausa y regresamos enseguida contigo eh, y creo que la audiencia está feliz, estás conectada, no se han bajado están ahí y volvemos en un momentico, ¿qué te parece? Bien. muy bien ahí volvemos hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Bueno, y lo prometido es deuda. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y la esperanza, como siempre te digo, se da cuando conocemos más del autismo, las posibilidades y le podemos dar una vida digna a nuestros angelitos, nuestras personas especiales que nos cambian, que nos hacen mejores personas y que podemos, pues obviamente, tomar mejores decisiones para crear un futuro real para estas personas. Súper lindas, ¿no es cierto? Y tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado especial, Tony, Tony Hernández Pumarejo, que él es el um, él está trabajando con Autism Speak. Si entras recién a la sintonía, sabes que él fue diagnosticado con autismo, estuvo. En, sin poder hablar hasta los cuatro años y fue mejorando poco a poco, lo tenemos aquí. Es escritor del libro, aquí lo pongo, aunque nos tape la cara. Una vida autista sin libreto, la cual lo pueden conseguir en Amazon en español o en inglés. Pero Tony, queremos sacarte el jugo, así que queremos hoy aprender más de lo que nos vas a enseñar. Y vamos a hablar en esta oportunidad de la comunidad autista, esta comunidad eh, que se está movilizando, ¿no es cierto? Y está trabajando. ¿Qué, qué significa una comunidad autista, o sea, ¿cómo, cómo podemos insertar eso dentro de la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, una comunidad del autismo autista eh, es personas que viven el autismo, uh -huh. sea a través de un diagnóstico, o sea, a través del, del, de los padres, de los familiares, de los terapeutas, de los maestros y maestras, en fin, toda persona que trabaje y que viva autismo. Yo creo que esa, yo creo que es la mejor definición para mí de lo que claro. es la autista. Hay diferencias, claro, uh -huh. hay que mencionarlas porque en nuestra comunidad hay situaciones y indiferencia Hay que decirlo y lo digo honestamente. Es como ver el autismo. Uno ve el autismo como una identidad, otro ve el autismo con una más dificultad. Otras personas no quieren saber del autismo, otras personas dicen que esto es parte de mí, de que nadie me lo quite. Los padres, dicen, ah, y, o sea, hay comparaciones. Yo detesto las comparaciones con todo respeto, porque cada persona, <laughs> cada persona que vive el autismo es diferente. Y, y también, obviamente, y debates en relación a las terapias, ABA, a ¿Así si hay que buscar esto, buscar lo otro, o hay que tener lástima, o en otras palabras. Hay diferencias, claro, en términos de que ah, esta organización si no hace esto por mí, al debate de los padres y adultos con autismo. Y esas son situaciones que lamentablemente no, no nos está ayudando en ir a donde se supone que lleguemos. Porque la comunidad autista tiene que tener como meta solamente una nada más, que es la calidad de vida, quality of life eso debe ser la meta principal no, sabes, yo respeto diferentes puntos de vista, pero hay que ir más allá de esa diferencia para poder ir, porque por ejemplo, hay autismo que hay cosas lindas en el autismo, sí hermosísimas, pero hay cosas que son una pesadilla en el autismo, que duelen, que son fuertes hay que con como cuáles eh, por ejemplo, cuando este, los padres tengan que, tengan, su hijo tengan dificultades con gestos de conducta o los meltdowns o tienen preocupación. Las crisis, la las crisis, agresiones. Las agresiones, este, también que, eh, incertidumbre en términos cuando llegan a edad adulta, que no uh -huh. son capaces de mantenerse unos mismos. Y ahí lleva la preocupación de las familias: ¿qué va a pasar con mi hijo o mi hija cuando está aquí? Este, porque el autismo es, bien, es diferente, pero en cada persona. Pero, pero también hay cosas creativas. Para mí, la creatividad en el autismo es lo más. Importante, importante, para o sea, y, no, no es importante, sino que es de las cosas, porque hay muchas cosas misteriosas del autismo que no sabemos hoy en día. Hay muchas teorías <laughs> en términos de dónde vino, por qué está ocurriendo, que se ha discutido en diferentes partes de la comunidad y nuestra sociedad. Todavía hay mucho. Para mí, el autismo es una cosa misteriosa que, que está ahí presente, pero con misterio hasta el día de hoy. Claro. Pero, Pero tú, una persona como tú, puede dar mucha información uh -huh. porque tú lo puedes expresar ahora verbalmente como te sientes, ¿no? O sea, sí. y yo me tengo y que los ponerme, retos que, que te suceden. Yo me tengo que ponerme también pa, eh, en el rol de personas que viven el autismo, eh, eh, me tengo que poner el rol de los que están viviendo los padres, las mismas personas con, con aut autistas. También los terapeutas, porque ellos, vi, ellos y ellas viven el autismo, los maestros, uh -huh. los profesionales, los doctores, las personas que tienen los centros, que tienen centros sí. de hogar. ¿Sabe? Es una comunidad grande y la comunidad sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿sabe? No es algo que, ah, eso es autismo nada más, es una pequeña parte de la población, ¿no, señor? Sigue no. creciendo y de acuerdo a las la estadísticas en el 2030. Se dice que uno de cada cinco personas va a ser diagnosticado con autismo. ¿Qué significa eso? Que cada hogar, cada hogar va a tener una persona con una, persona, con una condición de autismo o en condición especial. O sea, que una responsabilidad social de todos. Hay que, claro. Hay que... ¿Y qué tres cosas importantes tú crees que la comunidad eh, autista necesita de la sociedad? ¿No es cierto? ¿Qué, te, ¿Qué tres cosas? Yo, por ejemplo, diría: o sea, si Tomás me pregunta a mí, pues la inclusión, ¿no es cierto? La inclusión y no verlo como personas que tienen un diagnóstico, sino como personas completamente normales, tú sabes, con sus habilidades, eh, uh -huh. no sé, yo lo veo desde la parte creativa, ¿no? Eh, con sus desafíos como cualquier otra persona, porque hay personas neurotípicas que tienen 1.500 más problemas que una persona con autismo, ¿no es cierto? Entonces no podemos, es una persona única que vive un estilo de vida un poquito diferente, pero eso no no hace que no pueda ser funcional y tener una vida de calidad como has dicho. Tú dijiste una cosa muy importante que es enfocarnos en la calidad de vida. ¿Qué necesitamos que la sociedad nos ayude? Tres cosas que tú crees y voy a hacer la pregunta otra vez para que lo pienses. Tres cosas que necesitamos urgente que la sociedad nos ayude. Para que la comunidad autista se sienta parte del mundo, ¿no? Bueno, la primera sería inclusión, pero, la, pero más allá de la inclusión, ir si, y, y a aceptar, o sea, yo diría. Aceptación, ¿no? O sea, si aceptación también, ¿sabes? verlo a las personas autistas y, que, y como personas que pueden contribu parte contribuir, parte de la sociedad, que no lo vean por algo es eh, simpatía, ¿no? Hay que verlo, hay que ayudar a esta persona. Vamos a ver lo que pueden hacer. Claro. Y a través de la no solamente la área de empleo, sino Ajá. integración en todas áreas de sociedad, que es lo más importante. ¿Qué, ¿Qué tres lugares necesitamos que se incorporen a esto? Vemos que la iglesia está cero, ¿no? Necesitamos subir eh, la inclusión en la iglesia, estamos trabajando. ¿Eso debe Toda ser, lo, gente... eso debe ser sí. lo primero, la iglesia? La iglesia, tiene, la iglesia tiene que ser y, y la iglesia tiene que ser el líder en la, so, en la sociedad en esto de la inclusión. Y lamentablemente no, no somos hoy, en no hoy. sucede, no está pero, sucediendo eso. Pero vergonzoso, po, ¿eh? pero poco para a poco, mí es vergonzoso. Sí, porque ¿qué es lo más importante, más allá de la iglesia, que es lo más importante en relación con Dios, es lo más importante. Y, y lamentablemente hay muchas personas en nuestra comunidad que no. Por, por problemas en esta misma inclusión en la iglesia, pues no creen en Dios, no tienen esa relación cercana con Dios, lamentablemente. Exacto. Y eso es una, ¿sabes? Y tenemos que hacer mucho más en eso. Y yo creo que a través de, primero, este, as, disculpa, a, inclusión, aceptación en la iglesia y entonces también en, en, en las escuelas. Muy bien, en la, en la entonces, en un una institución que necesita aceptar la comunidad autista es la iglesia, todo tipo de iglesia. Obviamente. No. Ah, la segunda yo diría la familia, porque yo digo la familia. Gracias, porque... Tony. Un beso desde acá. Sí, sí, la familia es la primera que rechaza a la persona con autismo. Uh -huh. No se integran, no se yeah. integran. Los ven como extraterrestres. A mí me duele, a mí me pasa. Por eso es que yo estoy haciendo todo esto. Yo voy con mi hijo a todos lados. Yo estoy orgullosa de ser la madre de mi hijo señalada de parte de Dios para ser la mamá de una persona súper divina. Exacto, ¿No? que, que, porque todo pasa por un propósito. Exacto. Ahora, la primera institución necesitamos que la iglesia entrene a, nuestros, a nuestras personas especiales en la fe. La segunda, la familia. Mira qué cosas tan importantes se están perdiendo de estos milagros preciosos la familia y cómo le, cómo trabajamos con la familia, a ver, ¿qué, qué sugerencias nos darías? Educación, educarse uh -huh. de lo que es el autismo, cómo impacta, lo, lo bueno, lo malo en todo y crear un plan de desarrollo para darle esa calidad de vida, paso por paso, desde, sea desde niño, incluso hasta los adultos también, paso a paso, crear ese desarrollo para crear esa, esa inclusión, respeto como en ser humano y... Da de desapoyo para que puedan lograr una mejor vida. No es algo complicado. O sea, hay que no, no es complicado. Hay que romper el paradigma de la discapacidad. Porque tú sabes. La discapacidad en la familia. Y usted, ¿no? sabe, que, y usted sabe, porque en, en, la, en la comunidad hispana hay más, muchos más estigmas. Sí, eh, paradigmas eh, y estigmas y creencias y tabú. Y que, ay, sí, por favor. Sí. Sí que, sí, que están contribuyendo que la tasa de diagnóstico en la comunidad hispana sea menor que otras comunidades. ¿Menor la tasa de qué? Me dijiste, no. De bien. O sea, que hay menos diagnósticos. Oh, ok. Vamos a explicarlo eso con palabras más sencillas. La, la, el diagnóstico en la comunidad hispana es menor porque la mamá se niega, o el papá, o la abuela, o el tío a reconocer que el niño tiene autismo uh -huh. y entonces es menor el diagnóstico también menor la intervención y mayor los problemas entonces lo necesitamos que las familias hispanas se dejen de bobería porque esa es la palabra no es cierto se dejen bobería y ayuden al niño por favor eso no es, es una bendición es una bendición y no una vergüenza a mí me ha pasado, pues yo predico en muchas iglesias, y, y no, 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 que no sabe nadie que el niño es el, Y a mí, ¿qué me importa? Yo lo viví en mi propia vida, en mi propia hogar, que el papá se negaba a decirle a sus familiares que el niño, que su nieto tenía autismo. No, de mi parte, no. Gracias a Dios, toda la, mi familia me apoyó, pero la familia de papá, cero. Porque el papá es el que se avergüenza de su hijo. Y es vergonzoso, pero aquí estamos con. El, no tenemos tapujos en las lenguas y hablamos para poder ayudar. Así que tú, mamita, que estás ahí y eres hispana y te has negado a diagnosticar a tu hijo, a reconocer que el niño tiene autismo, bueno, está bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios sigue siendo Dios, aunque el niño tenga autismo y Dios va a poder hacer lo que tiene que hacer en esa vida. Entonces necesitamos incrementar el diagnóstico a temprana edad para ayudar al niño y ayudar a la familia, porque cuando el niño se supera, se supera la familia. Míralo a Tony. Tony, ¿tú vives con tu mamá y tu papá? Yo vivo solo. Ah, veste. Sí. Y pagas tus cuentas solo y trabajas. Sí. Y a lo mejor en el futuro eh, formes tu familia cuando sea el tiempo de Dios para ti, ¿no es cierto? Sí, Ese es uno de los, de los que estoy trabajando. Y... Está trabajando, muy bien. Entonces, no, ¿cómo podemos, no. eh, y disculpa que te interrumpa, cómo podemos que la familia hispana ayude más y bajar esa estadística de diagnóstico? Hay que, pues, hay que, traba, de nuevo, hay que ir más allá de nuestros egos, de nuestras eh, estigmas, nuestras concepciones, y enfocarnos en el apoyo a ver, educación, vamos a educarnos, vamos a ver lo que se puede hacer, o sea, no, no es el fin del mundo, vamos a trabajar en darle ese mejor apoyo para el, el hijo o e hija de, de esa familia. Todo es la educación. La, la educación. educación. Y, y tomar acción para poder eh, ver que el autismo, sí, son personas diagnosticadas con autismo, pero pueden lograr una mejor vida, no hay que rendirse. Así es. Y ahora nos falta la número tres, ¿qué otra institución faltaría incluir en la comunidad? O sea, que la comunidad autista sea incluida en esta tercera institución, ¿Qué, qué, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Bueno, en las escuelas, han habido progresos en progreso, las escuelas. Pero sí, falta... la escuela está bastante más avanzada. Sí, pero falta mucho más por, por hacer. Y ¿Cómo que tú crees que falta para hacer? Eh, en términos de los casos de acoso escolar, hay que, hay que hay que, el acoso. Uh -huh. Sí, esa área que... ¿Qué tipo, ¿qué, ¿Qué tipo de acoso? Pues tú viviste el, el bullying, obviamente que se burlaban de ti, ¿no es cierto? Pero eso parte también de la educación familiar, porque si yo educo a mis hijos a burlarse de los demás, se van a burlar de cualquiera. O sea, el bullying es... es eso sucede en la casa, ¿no? Sí, todo empieza en la familia. Todo empieza en la familia. Uh -huh. Pero yo enfrenté diferentes situaciones de acoso escolar, rechazo, que me llamaban diferentes nombres y, y diferentes situaciones. ¿Sabes? Burla. Burla, pero, exacto. Sí, pero tuve que coger esos golpes y para poder crecer. Y, y, por y si supuesto. No fue, si no fue por esa experiencia, quizás no, ¿sabes? no está aquí en estos momentos. Pero ahora estoy usando esa voz para continuar. Ha habido progreso porque esto fue, ¿sabes? Antes había menos. O sea, menos este, educación de esto. Ha habido, hay más, pero falta mucho más por hacer. Claro, claro. Vamos a hablar un poquito de tu libro. ¿Qué te parece? Contanos un poquito qué dice tu libro. Una vida autista sin libreto. En inglés, An Autismos Scripted Life. Aquí hablo de mi vida viviendo el autismo desde niño hasta adulto. Y tenías el familia. pelo rubio como David. Sí, <laughs> lo tenía. Sí. Eh, no tenía, este, pero no sé qué pasó. Yo tampoco vi. sé lo que le pasó. Yo creo que es el agua, ¿no? Eh, todos los químicos y los metales que trae el agua que va oscureciendo el pelo, pero... Puede ser, fíjate, fíjate no había S pensado. Sí, digo porque a mí también me pasó. Yo lo que pasa es que me voy a la pulquería y me pongo el tinte sí. y, ya, y ya lo resolví. Pero contarnos de, de tu... Ahí te vemos en la fotografía que estabas rubio, después fuiste creciendo... Eh, aquí estás en una en Puerto Rico, estás ahí, no bueno. En, en, Puerto la, Rico no? en la en la derecha, en la foto de la derecha, derecha, arriba, derecha, Ajá. arriba, eh, es cuando yo estaba en Puerto Rico. Yo tenía, creo que tenía como 8 o 7 años. Ajá, en la de abajo, izquierda sí. de abajo, con unas gafas. Si sí. eso fue en, en, en Los Ángeles, eso fue en California. Wow. Ahí, va, ahí está lo de, de, lo de Hollywood, el famoso. Ah, sí, sí, sí. Yo decía, pasa que dije, esa montaña será la de Puerto Rico. No, y exacto. ahí, cuando te estás graduando, Tony. Exacto. ¿En qué universidad te graduaste? La habíamos mencionado en el primer segmento. Eh, me gradué de, de la Universidad de Seminole State College of Florida. Wow. Aquí qué en, bueno. en, en Sanford, en Orlando, cerca de Orlando. Qué bueno, bueno, ¿y dónde pueden conseguir tu libro y de qué trata tu libro aparte? Eh, eh, o sea, ¿qué, qué, qué, si yo leo el libro, qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué tú crees? ¿Cuál fue tu objetivo de escribir el libro? Más allá del autismo, una historia de superación, que yo, que es porque yo hablo de otras por otras causas como la salud mental, Ajá. Eh, hablo de la situación en que yo enfrenté en relación a la salud mental, pero más allá de mi situación hablo de mi pasatiempo de cosas que, que quería hacer, mis viajes, los juegos, ¿sabes? mi, mi pasatiempo. Así que una historia no solamente del autismo, sino de mi vida. Y que puede ser para cualquiera. Yo he visto personas que le han encantado, que no tienen familia con el autismo y le han encantado esta historia. Y, cre y crea conciencia de nuevo. Lo que se que me mi misión del autismo. Yo le llamo propósito autista. ¿Qué significa eso? Yo me enfoco en la concientización. Uh -huh. eh, aceptación. Y acción. A ver, es, vamos a escribir eso entonces. Concientización. Concientización. Aceptación, aceptación y uh -huh. acción. Y, y compromiso y acción. Compromiso son cuatro. Sí, cuatro. Cuatro. Uh -huh. Qué bueno, eso es buenísimo. Entonces, vamos a repetirlo. Concientización, um, aceptación, compromiso y acción. Exacto. Muy bien, me parece fantástico. Bueno, ¿dónde pueden conseguir tu libro, Tony? Pueden conseguirlo en Amazon o a través de mi página web, tonyernandespumarejo.com. Muy bien, y le vamos a pedir a toda la audiencia que lo consiga, que te ayuden financieramente para... Bien. Eh, comprarlo, ¿no es cierto? Y, y obviamente no comprar uno, sino comprar un montón para regalarle a otras personas. Sí, que eso es muy impo importante, no solamente simplemente para ayudarme a mí, sino ayudar a, a muchas familias que no saben de mi libro todavía, así que hay que... Claro, sí, y que compartan esta educación. Y aquí entonces también te pueden contactar, vamos a poner en la, en la página, la página de Autism Speak, esta es la página de Autism Speak, donde ya sabemos que esta institución tiene mucha información, a mí me llaman muchas mamitas pidiendo información este es el lugar correcto donde llamar también donde les mandan por email todos los recursos pero como aquí ves aunque está en inglés cuando tú vas hasta aquí vas a ver la página en español así que de cualquier parte del mundo pueden llamar cierto Tony eso es correcto pues te pueden llamar a, a, la, a mi organización Autism Speaks al equipo de respuesta nosotros también fuimos haciendo recursos y apoyos uh -huh. eh, y nosotros tenemos una línea en, en español de este, la cual podemos ayudar a nuestras familias que, que viven el autismo. Los pueden contactar por teléfono si están en Estados Unidos y si eres de otra parte del mundo, también los pueden contactar por correo electrónico al el equipo de respuesta de Autism Speaks. Qué bueno, bueno. Y esto simplemente es una línea de teléfono y esto también aquí en esta página pueden encontrar eh, profesionales y recursos. Uh -huh. es, es, es mucha información que yo creo que vale la pena... Eh, poder hablar con, uh, con, eh, con Tony o con el equipo de Autism Speak, obviamente. Qué bueno, bueno, ¿y qué vas a hacer para el verano? ¿Qué tenés planeado para hacer para el verano? Yo tengo, y bueno, yo tengo, tengo eventos este, próximamente, yo creo que tengo un evento, o sea, no, no creo, yo tengo un evento que va a ser el 24 de junio, el viernes, que va a ser en, en Fort Lauderdale, Ajá. Vas, eh, te va a tener una presentación con, con otros autores que tienen libros con autismo, uh -huh. que están te, pendientes a mis redes sociales para más, más detalles. Y entonces, eh, cualquier, este, yo le hago una invitación a cualquier escuela, empresa que esté interesado en tenerme como presentador y que me contacte. Como mucho gusto, yo hago presentaciones no solamente en la Florida, sino en diferentes partes del país y de, por el mundo. Así que yo me pueden contactar, que como mucho gusto, de no yo hago presentaciones autismo, salud mental, empleo. Yo hago presentaciones en términos de crear concientización en el área de la policía, que es un área muy importante. La seguridad, la, la, claro. La seguridad. Y, y así que me pueden contactar y con mucho gusto hacemos presentaciones. Mira, aquí estoy poniendo en pantalla la, la página tuya y veo sí. que te sacaste una fotografía con la famosa Dr. Temple. La doctora Temple Grandin, la cual yo, yo incluso tuve la honor de entrevistarla Ajá. Eh, en Univision, en mi programa, sí. un año atrás. Yo he sido la única persona que vive el autismo hispano que la han entrevistado en televisión hispana. ¡Wow! ¡Qué eminencia, ¿no? Uh -huh. eh. Eso es impresionante. La doctora Temple ha hecho un cambio en la sociedad bastante amplio. Ella es maestra de la universidad. ¿Y fuiste a la casa o, o dónde le hiciste la entrevista? Fue, 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 fue virtual. Ah, fue virtual. Pero ¿y acá pero estás al lado de ella en la foto? Porque eso fue en el 2018. Ah, tú la fuiste a visitar. Sí, eso fue en Miami. Eso fue una mm. conferencia que hizo en Miami. Yo en eso, eso fue cuando yo, tiré, yo lancé mi libro un mes después. ¡Wow! Mira qué, qué privilegio, ¿no? Bueno, aquí está toda la información de Tony, la pueden buscar, está en español y en inglés, así que simplemente aquí le cambian el idioma a la página y ya lo pueden leer. Sí, lo pongo okay. acá. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Acá, okay, Spanish. Sí. Y ahí está en español. ¿Y tú diseñaste tu propia página o la hizo alguna persona? Yo la diseñé, yo tuve apoyo. Obviamente tengo que ser, este, continuar mejorándola, pero sí. Claro, sí. claro. Te vamos a invitar a que te, te agarres el app directamente, que ahora ya eh, todo lo que son las páginas de internet van a caducar rápidamente como los, como los cassettes de música. Sí. <laughs> ya tú sabes eso. Bueno, Tony, me encantó conversar contigo. Espero que puedas volver, eh, volver pues, eh, aquí a Music Hub, a este programa Hablemos de Autismo, para seguir trabajando en la concientización, eh, sabes que me tienes a tu lado y que cualquier cosa que necesites por aquí te vamos a ayudar y apoyarte como se merece, como te mereces. Bueno, así que conéctense con Tony, los que necesiten hablar con él, las personas, la mamita, los papitos que quieran hablar con él. Mira, dice, María Fuentes dice, qué bello, le pido a Dios que mi hijo se desarrolle profesionalmente como él. Mira qué regalo, ¿eh? Mira aquí, su mami de mis sobrinitos Carl Leonardo dice tiene 21 años y no sabe hacer porfa disculpe ojalá primero nuestro dios soberano ustedes nos puedan ayudar a restaurar para que mi sobrino se levante mira Silva dice Silvia León dice bendecido día gracias por sus enseñanzas bíblicas y oraciones y tiempo y apoyo México de México, mira, muy bien, aquí decía: es muy cierto, la familia juzga, rechaza y no apoya, pero nuestro amor por nuestro niño vence todo eso. Así que estamos haciendo impacto, ya tú sabes, Tony, aquí trabajando juntos para esta misión específica de traer calidad de vida para nuestras personas especiales y para toda la comunidad. ¿Qué se pierde? ¿Qué, ¿Qué se pierde la comunidad si no incorpora eh, toda esta bendición de Dios que traen ustedes? ¿no? Nos perdemos mucho, ¿no? Nos Exacto. perdemos eh, ese cariño, ese amor puro, esa, esa manera tan eh, entusiasmada de vivir, ¿no es cierto? Yo la paso súper bien con mi hijo, la verdad que me encanta estar con él y, y sé que a él le gusta, ¿no? <laughs> a veces me empuja, me dice mamá. Chau, chau, Kevin. Andate, dale. Y... Ay, y eso es lo más importante, disfrutar. ¿sabes? Mm -hmm. Todo pasa por un propósito. ¿sabes? Los seres humanos que viven el autismo pueden ser los mejores seres humanos que hay. Así es. Porque, Porque te enseñan amor, te enseñan paciencia, te enseñan cómo, ¿sabes? muchas cosas que quizás el mundo de afuera no te enseña. Así es. Bueno, Tony, espero que te hayas sentido súper cómodo aquí en Mi Soy Hope. Estas redes son tuyas. Cuando quieras al, eh, anunciar algún evento, sabes que aquí lo vamos a hacer. Así que de aquí tienes una familia que te, que te ha aceptado, que te ha incluido y que te vamos a seguir bendiciendo y, y vamos a seguir orando por ti para que Dios te siga moviendo en todos esos niveles que vienen para ti. Y para toda la comunidad a la cual impactas y también eh, entusiasmas. Tus Bien, últimas gracias. palabras, ¿qué le quieres decir a la gente? Bueno, te agradezco, este, doctora, por haberme dado la oportunidad. Lo más importante es no rendirse, seguir eh, luchando. Y las personas que viven, y las familias que vienen en el autismo, les digo que no se rindan y que sigan luchando. Así es, pues muchísimas gracias. Gracias, nos vemos la próxima Tony por estar ahí y a ustedes que están ahí, les recuerdo que esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más y ponemos acción para darle una vida de calidad a nuestras personas especiales. Bueno, te veo a ti en el próximo programa. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. <laughs> Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.